Aero TV es una presentación de Pluna. Bienvenidos, esto es Aero TV, el programa uruguayo de la aeronáutica. Y estamos, como tantas otras veces, en el aeropuerto de Carrasco. Esta vez fuimos invitados por la gente de Pluna a conocer el ATR, el ATR-42, que está haciendo Puente Aéreo Montevideo, Buenos Aires y también a Laguna del Sauce. Vamos a vivir un vuelo en él, vamos a mostrarlo un poquito, pero vinimos bien temprano para ir al hangar de mantenimiento y mostrar cómo es toda la operativa, todos los chequeos, todas las inspecciones de seguridad que se realizan todos los días y antes de cada vuelo, antes y después de cada vuelo al avión, para mantener los estándares de seguridad en el nivel más alto. Bueno, estamos con Cesario y con Walter acá, encargados de mantenimiento en el hangar de Pluna. Ellos nos van a contar un poquito cuál es la operativa previa al vuelo diario del ATR, en este caso que es el avión que vamos a estar volando el día de hoy. Bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Estamos bien tempranito acá esperando a hacer el primer vuelo del día. ¿Cómo es la operativa de inspección que se realiza todas las mañanas a un avión? Todos los chequeos que se realizan para tener la seguridad de que no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, nosotros recibimos el turno de la gente que trabaja en el horario nocturno haciendo las inspecciones diarias del avión, que son inspecciones que consisten todos los días, se hace una inspección diaria del avión para saber en qué condiciones estás. No importa que el avión no tenga ninguna clase de problema, que el avión estando bien igual, se le hace una inspección diaria. Nosotros recibimos el turno, nos comunican todo lo que le han hecho, nosotros después verificamos en los libros de la aeronave todas las reparaciones y todo lo que se le ha hecho en el correr de la noche para que el avión esté en óptimas condiciones. Esto es bastante meticuloso, tú tenés una planilla donde vas chequeando el procedimiento en la inspección que la vas a hacer ahora. Yo tengo que hacer una inspección pre-vuelo antes de salir de acá y al dejarlo en plataforma termino de hacerlo. Lo transportamos con el pipe mover, que le llamamos, que es el trator para sacarlo del hangar. Lo llevamos a plataforma y ahí terminamos de hacer los últimos chequeos, conectarle el generador y dejarlo en condiciones como para que vengan los pilotos a hacer la inspección de ellos. Ellos hacen una inspección después posterior, antes de salir de cada vuelo. Vecino, sé que esto es bastante meticuloso, tenés que seguir una planilla, pero más o menos, ¿cuáles son las cosas que se chequean? Y chequear se chequea casi todo el avión. Nosotros verificamos que de todos los ítems levantados, si hubieron ítems el día anterior de algún reporte del piloto, o algo, alguna discrepancia que se encontró durante la inspección, si fueron todas levantadas y si fueron todas hechas. Después nosotros verificamos, damos una vuelta al lado de todo el avión, revisamos punto por punto, que tenemos todo. Ahora lo vamos a ver, cuando tú lo hagas. Tenemos todos los puntos para verificar y chequeamos todo para que no haya ninguna clase de problema en el momento de que vaya a salir el avión. Un avión que está en inspección no es un avión descompuesto. No, por supuesto. Normalmente, como decía el compañero, diariamente se le hace una inspección, la cual corresponde a revisar una cantidad de ítems que deben estar en buenas condiciones para el buen uso del avión al otro día. Así que una inspección no quiere decir que el avión esté en malas condiciones. Al contrario, para prever posibles fallas o posible deterioro en alguno de los sistemas. Claro. Ahí está. Yo, por ejemplo, haciendo una analogía con los autos, yo llevo el auto al mecánico cuando se rompe. En la aeronáutica no es concebible que se rompa. Las cosas se cambian, se chequean antes de llegar a ese extremo. O sea, es mantenimiento preventivo. Exactamente. Justamente con la inspección lo que nosotros estamos previendo es que no te pase lo que a vos te pasó con el auto. Nosotros tenemos que detectar el problema antes de que pase. En la aviación no podemos estar jugando a esperar de que se nos rompa para después arreglar. Tenemos que prever y estar un paso adelante de la falla. Obviamente que no nos pasa siempre. Hay cosas imprevistas y hay cosas que pasan y bueno, pero el avión está ya preparado para que si hay algún problema o alguna falla, él pueda superarlo tanto en vuelo como en otras condiciones. Hay un
seguimiento programado o hay un seguimiento de cada ítem, de cada pieza del avión por horas de uso, por horas de funcionamiento. Y a su vez, los aviones no empezaron a volar hoy, están volando desde hace mucho tiempo, entonces cada falla o cada problema que aparece se va registrando y se va haciendo un seguimiento de eso para después tener un mantenimiento preventivo. O sea, ahí se crea un mantenimiento preventivo. O sea, bueno, determinado ítem a tantas horas de vuelo tuvo tal problema. Bueno, entonces nosotros vamos llevando un cronograma de esas horas y antes de llegar a eso le hacemos una revisación. Aparte de las revisaciones diarias que se le hacen por planilla, como indicaba el compañero, ¿no? Bueno, le agradecemos, no le queremos quitar más tiempo. Sé que tiene un avión que liberar para hacer el puente aéreo Buenos Aires y los vamos a acompañar un poquito en esta revisación que le van a hacer ahora antes de que el avión vaya a plataforma. Muchas gracias. I'm free. Bueno, Walter, te lo está llevando el avión a plataforma. ¿Cuándo lo volvés a ver? Bueno, ahora tenemos una salida para Aeroparque y él vuelve a las 11 aproximadamente. Y vuelve a salir 11:30, previo a una inspección que se llama inspección de tránsito, donde se ven determinados puntos del avión que puedan haber sido afectados por la realización del vuelo. Digo, son puntos sencillos, pero es una visión general que se le hace al avión para que quede en buenas condiciones de vuelta para cumplir la nueva etapa que se le presenta a 11:30. O sea, aparte de la inspección de todas las mañanas, de todas las noches, después de cada vuelo lo revisas de nuevo. Es correcto. Después de cada vuelo se lleva a la inspección tránsito, que es una inspección general, como te dije anteriormente, para ver que el avión no haya sufrido algún impacto o alguna cosa que pueda haber alterado su condición de seguridad. Hey, 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 hey.
sube el avión en la línea pronto o cuando sube, y no tiene conocimiento de todo lo que está detrás de la cortina, vamos a decir, que es todo lo que se hace antes de llevarlo a la línea, bueno, para que esté seguro. Muchas gracias entonces. No, bueno, buenos días, muchas gracias. Plano 10 La Plata, 7353 el respondedor, Pluna 303.
me to see, but could not tell the feature of motion. But even as babes in dreams do smile and sometimes fall, so I awake. Aero TV es una presentación de Pluna.